Muy, muy interesante. Prevención de riesgos, aplicación en minería. Está a cargo del ingeniero Matías Rojas, que viene de España. El ingeniero Matías Rojas es ingeniero de minas, graduado por la Universidad Autónoma del País Vasco, licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster universitario en prevención de riesgos laborales y auditorías de sistemas de gestión en prevención. También es graduado de la Universidad CU de Sao Paulo, trabajo técnico de seguridad en la empresa Chamo S.A. en el año 1982 hasta 1989, como responsable de la seguridad en las obras de construcción e ingeniería civil. En el año 1989 trabajó como técnico de prevención en la actualidad como jefe del Grupo Territorial de la Seguridad y Prevención en la Fraternidad de Madrid, obviamente en España, asesorando a las empresas mineras y de hidrocarburos en la región de Castilla de la Mancha, donde continúa trabajando hasta la actualidad. Bueno, como ustedes podrán apreciar, presencia, les pido por favor un fuerte aplauso para recibir. Buenos días a todos, ¿se me oye bien? Bueno, dado que me han explicado que el evento ayer fue más que técnico, artístico, y debo estar hoy en la banda delantera para hablar, ¿no? Si no, la calidad de la clase de hoy va a ser inferior a la de ayer, y por parte de mis compañeros que van a hablar a continuación, no sería correcto que yo empiece tan mal. Creo que empezaré dando unos saltos y algunas cosas, y luego vamos a traer unos trapecistas para hacer ameno este evento. Bueno, aparte de estas bromas, estamos aquí en un seminario internacional de seguridad minera, y yo sí quiero dejar claro que lo importante de estos seminarios, aparte que nos están vendiendo muchos elementos de protección ahí en la exposición, es la vida de los que están hoy aquí, la vida de los que hoy no están aquí pero están trabajando en la actividad minera, y lo importante es que el año que viene todos los que están aquí estén aquí en las mismas condiciones que están hoy, y los que no están aquí hoy porque están trabajando estén el año que viene donde tengan que estar, pero en las mismas condiciones de integridad de su salud. O sea, el objetivo de estos seminarios finales siempre la salud de los trabajadores. Todo lo demás queda muy bien, muy bonito, hablaremos de gestión, pero siempre y cuando nos olvidemos que lo importante es la salud de los trabajadores, todo lo demás sí, queda bien, se publica, reunimos gente, pero no sirve prácticamente para nada. Entonces, mi exposición de eso va a ser en la prevención de riesgos en minería, y empleo el término prevención, que no es un término muy utilizado en este país. Aquí habláis del reglamento de seguridad y salud ocupacional, habéis hablado del reglamento, teníais antes el reglamento de seguridad y higiene en el trabajo, pero tanto la seguridad y salud ocupacional como la seguridad y higiene en el trabajo no recogen todos los aspectos de salud del trabajador. Siempre pues, nos centramos en la salud física. Y el término prevención es un término que se ha implantado en Europa, quizá un término más amplio, que se basa en toda la salud de los trabajadores. Os estáis olvidando que el trabajador también está en un entorno social y tiene un entorno mental, y su salud social y su salud mental también se ve afectada por el trabajo. Sufre estrés, sufre tensiones, sufre depresiones, sufre acoso, que son elementos que cuando impactan sobre el organismo de ese trabajador terminan manifestando situaciones de fatiga, cansancio, malestar emocional, y afectan a la salud. Por lo tanto, la prevención es un término que yo creo que debería irse adaptando a estos conceptos.
Vamos a centrarnos en cómo está estructurada nuestro sistema organizativo de prevención y vuestra norma básica en este momento, mientras no la adaptéis a la actual ley de seguridad que tenéis, es el Decreto Supremo 55/2010, que es el decreto que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Vuelve a hablar de seguridad, salud física instantánea, daño sobre el cuerpo se produce en un instante, y salud ocupacional también, daño físico que se produce en el organismo por el transcurso del tiempo, por la exposición a uno o varios agentes físicos, químicos, biológicos o ergonómicos. Y si nos centramos en lo que dice vuestro reglamento, el artículo primero, la introducción al reglamento lo dice claramente, tiene como objetivo prevenir. Nuestro propio reglamento, aunque se llama de seguridad y salud ocupacional, ya emplea el concepto de prevención. El objetivo es prevenir. ¿Y qué es lo que hay que prevenir? Pues que no ocurran incidentes, que no ocurran accidentes, que no haya enfermedades ocupacionales, y exige que se promueva una cultura de prevención de riesgos laborales. Por tanto, sin que se llame un reglamento de prevención, en el primer elemento ya introduce el concepto. Luego lo recoge un poco, pero no de una forma completa. Habla de prevención de riesgos laborales, que es la terminología que en el ámbito de la Unión Europea se está aplicando a estos conceptos. Hemos superado el término de seguridad, el de seguridad y higiene, el de seguridad y salud ocupacional, y hemos alcanzado el concepto final de prevención. Y tenemos que definir qué es prevención. Prevención lo llamamos a un conjunto de actividades, técnicas organizativas de gestión, que tienen como función básica, primero, evitar. Y quiero recalcar eso, lo importante en la actividad de la gestión de una empresa es evitar los riesgos a los trabajadores. No nos lancemos a la vorágine de las empresas. Yo tengo un sistema maravilloso, hago unas matrices de riesgo, identifico los peligros, adopto medidas de control. Bueno, usted ha evitado primero esos peligros que ha identificado. Si usted los evita, no tiene que evaluarlos. Ya no existe. Pues parece que esa labor se borra de los manuales de gestión de las empresas. Evitar, ¿a qué? Vamos a adoptar identificación de peligros, valoración de peligros, medidas correctoras, y al final terminamos dotando a todos los trabajadores de casco, gafas, botas, guantes. Vamos, no le ponen rodilleras, espinilleras y protectores bucales. A mí me ha sorprendido que a veces vengo a este país, que sois el país que más EPPs utiliza. Vais con EPPs desde arriba hasta abajo. La filosofía preventiva es no tener que utilizar ni un solo EPP, porque no hay riesgo. Entonces, no empecemos la casa por el tejado, como se dice en España. Empecemos por los cimientos. Es evitar, 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 evitar y evitar. Y si después no hemos evitado, seguimos evitando. Y yo, cuando ya veamos y analicemos y seamos conscientes de que no se pueden evitar, pues identificaremos lo que no hemos evitado, lo valoraremos y propondremos medidas de control. Y como decíamos en Europa, las medidas de control primero siempre colectivas. Y por último, como última solución, como solución puntual, de un momento determinado para corregir situaciones, adoptemos, como ustedes llaman, EPPs y como decimos en Europa, EPIs. Al final solo cambiamos la última sigla. Ustedes hablan de protección personal y nosotros hablamos de protección individual. No empecemos nuestra gestión con el final. A ver qué EPPs tienen que utilizar los trabajadores. Ese es el fracaso de la prevención. Debemos empezar primero por eliminar. Ese es un problema que veo, me parece que está empezando a ocurrir aquí con la aplicación de este reglamento y que nos pasó a todos los países. No es algo que está dentro de la cultura de su país. Es una cultura preventiva. A todos los países nos pasa lo mismo. Cuando implantamos sistemas de gestión, cuando la legislación o la presión social exige que la salud del trabajador hay que protegerla y nos lanzamos a implantar sistemas de gestión, solo vamos al objetivo. A ver, ¿qué nos dice? Evaluación de riesgos. Vamos a evaluar riesgos. Medidas de control. ¿Y qué hacemos? Protección personal. Ya está. Ya he hecho mi sistema de gestión. Es maravilloso.
tengo el mejor sistema de gestión del mundo, 16 carpetas con 200 folios en cada una de las carpetas, para enseñar. No hace falta tanto. Si yo elimino todo, con dos folios me sobra. Hay que hacer los sistemas simples, sencillos. Y hay que empezar por los cimientos del sistema, evitar los riesgos. Vale. Tanto, ese es el concepto básico. Hay que evitar los riesgos antes de empezar a continuar con un sistema de gestión. Bueno, si esto quiere funcionar, no debe ser, no funciona, debe entrar a un trapecista ahora. A ver, ya no le toca al trapecista. Bueno, por lo tanto, centrémonos en la parte importante. Prevención, protección, eliminación de todo daño, problema a la salud del trabajador. El objetivo básico de todo sistema, de todos los que están aquí, tanto gerentes, directivos como trabajadores, porque es cosa de todos, no es problema de la gerencia, un sistema de gestión, no es problema de los supervisores, de los mandos, sino hacemos patentes a los trabajadores que ellos también son parte, los primeros interesados en que un sistema funcione, todo esto no funciona. Entonces, lo importante es la salud de los trabajadores. No que mi sistema sea más bonito, más extenso, mi matriz sea más amplia, que utilice la última tecnología en identificación de riesgos. Lo importante es salud. El estado de bienestar físico, mental y social. No solo el físico. Salud física, salud mental, salud social. Yo entiendo que quizá estamos en el ámbito de minería y empezar en minería a hablar de salud social cuando tienen tantos problemas de salud física, ¿vale? Para que darle un plazo a cada cosa. Pero corrijamos los problemas de salud física. Y cuando eso llegamos a unos niveles aceptables, enfrentémonos a los problemas de salud mental y social, entorno de trabajo. O sea, que al final tengamos un trabajador feliz, que vaya al trabajo contento, que se sienta satisfecho en su trabajo, que sea más productivo, porque un trabajador feliz y contento es más productivo, es más seguro. Por lo tanto, al final es beneficioso para todos. No es una utopía, se puede conseguir. Y cuando las empresas son seguras, son felices sus trabajadores, sus ratios de accidentalidad son prácticamente nulos. Siempre en Europa miramos como ejemplo Google. Cuando queremos explicar un sistema de gestión, dice Google, pueden hacer, entrar cuando quieran, salen cuando quieren. Cuando se cansan, se bajan a jugar a la sala de descanso de Google. Es menos productivo Google que cualquier actividad militar, ¿no? Los trabajadores de Google son muy productivos. Producen cuando quieren producir, cuando se encuentran a gusto para producir. Están agotados, cuando tienen un día malo, hacen otra actividad. Un trabajador que tiene tensiones, que el día no tiene su estado de ánimo adecuado, no es productivo. Adecuemos las características a las personas. Por lo tanto, lo importante, salud de los trabajadores, el estado de bienestar físico, estado de bienestar mental y social. Este estado debe ser completo y no la mera ausencia de enfermedad, definición de la OMS. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en nuestro sistema de gestión. ¿Cuáles son los daños que puede sufrir un trabajador minero o cualquier otro trabajador de tu sector? Puede sufrir accidentes de trabajo o sufrir enfermedades ocupacionales. Y eso es lo que llamamos prevención, seguridad y salud ocupacional, con cualquier nombre que le queramos dar a esta tecnología o política o sistema de protección de la salud de los trabajadores, riesgos laborales. Los trabajadores en su trabajo tienen riesgos laborales. Esos riesgos laborales, si entran en contacto con la integridad física del trabajador, van a manifestar en ese trabajador un daño, que puede ser un accidente de trabajo, si es instantáneo, o un daño a largo plazo, que llamamos enfermedad ocupacional. Tanto ese es nuestro elemento central. Y sobre eso tenemos que romper, tenemos que separar el riesgo del trabajador. Y vuestro reglamento os da definiciones, términos, os da elementos para que empecéis a aplicar un sistema de gestión. No estamos inventando gente que venimos de fuera a explicarnos lo maravilloso que es un sistema de gestión, sino que vuestro reglamento ya lo dice. Vuestro reglamento en su primeras partes del mismo empieza a dar definiciones. Nos dice peligro, da el concepto de peligro. Además,
todo está escrito en el reglamento, simplemente lleva a la práctica. El reglamento nos dice que peligro es todo aquello que tiene potencial de causar un daño a las personas, a los equipos, a los procesos o al ambiente. Tenéis una roca con riesgo de desprendimiento, pues es un peligro. Por cierto, a la altura en el siglo 2012, que todavía haya desprendimientos de rocas en minería, cuando conocemos las técnicas para eliminarlas, ahora, ¿queremos eliminarlos? La pregunta que muchas veces nos tendremos que hacer. Y siguiendo con las definiciones, nuestro reglamento también define el riesgo. Es la combinación de la probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdidas o daños a las personas. En un lenguaje más coloquial es la manifestación del peligro sobre las personas que están trabajando en el entorno de ese peligro. Y sigue dando conceptos de gestión de la prevención. Habla de frecuencia, o la cantidad de veces que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo, habla de severidad, de la gravedad del daño. Conceptos que utilizamos para medir, para darle un valor al peligro. De nada nos sirve detener los peligros, de identificar los riesgos, si no damos, mediante alguna técnica de puntuación, de valoración, un valor a ese riesgo. Estos dos elementos nos sirven para valorar los riesgos y clasificarlos entre riesgos más peligrosos, menos peligrosos o aceptables. Y el riesgo, pues, entonces, en este caso, va a ser la combinación de la probabilidad y las consecuencias, o la frecuencia y la severidad. Por lo tanto, vuestro reglamento ya introduce los elementos esenciales de un sistema, uno de los elementos esenciales del sistema de gestión. Introduce el concepto de peligro, como toda fuente o situación que puede causar daño a los trabajadores, y riesgo como la combinación de la probabilidad de que ese peligro se manifieste y como consecuencia de la gravedad o de los daños que pueda manifestar ese peligro. Y ese conjunto de elementos son los que vamos a utilizar en nuestra matriz de riesgos o nuestra evaluación de riesgos según la terminología que se emplee en cada uno de los elementos presentes en esta sala. Y vuestro reglamento, dentro de lo que es gestión, sigue analizando figuras, elementos que van a intervenir dentro de un sistema de gestión. Define los daños que pueden sufrir la salud de los trabajadores. Habla de incidentes, como suceso inesperado, que está relacionado con el trabajo, y que puede o no puede causar el daño. Incidentes, cualquier alteración del proceso de trabajo, que bien, no siempre causa un daño, pero que podría haberlo causado. Y define las causas de los accidentes como elementos que concurren para generar un accidente. Por tanto, nos da otra definición que va a formar parte del sistema de gestión de la prevención. Incluso dice vuestro reglamento en qué se pueden clasificar los incidentes. Pueden ser provocados por falta de control, pueden ser debidos a causas básicas, factores personales o factores de trabajo. Lamentablemente, prevención, en seguridad y salud ocupacional, nuestro objetivo final son personas, son trabajadores, trabajadores que son seres humanos, y el ser humano, su nombre lo dice, comete errores humanos. Es el único animal que tropieza, no dos, seis veces en la misma piedra y sigue sin quitar la piedra. Por lo tanto, los factores personales habrá que tenerlos en cuenta, pero siempre tener presente que van a estar presentes en todo proceso productivo, y hay que diseñar nuestro sistema de gestión teniéndolos en cuenta y procurando controlarlo de tal manera que aunque un trabajador quiera tener un accidente, esa es la utopía de la prevención, aunque un trabajador quisiera provocarse un accidente, no pudiera hacerlo porque nuestro sistema tecnológicamente lo impediría. No achaquemos siempre, ocurre muchas veces, investigamos el accidente, el error humano. Eso no sirve para nada, no sirve una investigación. El humano está presente siempre. El humano debe analizarse, debe buscarse soluciones de tal manera que, aunque ese trabajador, digo, en el peor extremo de las circunstancias de casos, quisiera provocar él mismo un accidente, el sistema debería impedirlo. Ese sería un sistema de gestión óptimo.
y también lo define como generación de incidentes las causas hibridas, ¿no? Actos estándares, condiciones subestándares. Por tanto, todo lo que engloba un sistema de gestión lo tenéis recogido en vuestro reglamento. Sigue dando definiciones, habla de qué es un accidente de trabajo. A veces los conceptos varían de un país a otro, por lo tanto los reglamentos definen. En Perú se llama accidente de trabajo a cualquier incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo, así fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, siempre bajo órdenes del empleador, y que debe producir en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Cualquier acto con ocasión o por causa del trabajo, incluso habla de dentro o fuera del trabajo, siempre que sea bajo las órdenes del empleador, que produzca daños físicos, perturbaciones funcionales, invalidez o muerte, es un accidente. Y los clasifica, en función de su potencialidad de daño, en accidentes leves, accidentes incapacitantes y accidentes mortales. Y también define vuestro reglamento aquellas situaciones de daño que ya van a ser más prolongadas, más gravosas para la salud y van a causar ya no un accidente, sino lo que definimos como incapacidad. Aquella situación que después de un accidente provoca que parte de la salud del trabajador no se vea recuperada satisfactoriamente y va a causar lesiones permanentes o definitivas, y habla de tres incapacidades: la parcial permanente, la total permanente y la total temporal. Los posibles daños de futuro que la mala gestión de la seguridad de salud puede provocar en los trabajadores, y lo que debemos evitar que esto ocurra. No debe haber accidentes. El objetivo de un sistema es que tender accidentes de trabajo cero. Es una utopía, sí, se puede conseguir, es posible, si no creemos en ella, no. Pero tender a ella, sí, acercarnos lo más posible, debemos intentar conseguirlo. Y por supuesto, lo que no debe haber es incapacidades. Intentemos evitar los accidentes cero, pero sí, hay que aceptar algún accidente que sean siempre leves, que no produzcan incapacidades en los trabajadores. Y también vuestro reglamento define el otro daño a la salud, que ya no es un daño instantáneo como consecuencia de la exposición inmediata a un riesgo, sino provocado por la exposición continua, prolongada durante el tiempo, a riesgos ambientales y ergonómicos. Y aquí habla de la enfermedad ocupacional y la enfermedad profesional. Más daños a la salud, en este caso, por la continua exposición en el puesto de trabajo a factores de riesgo físico, ruido, vibraciones, químicos, polvo, minería, sílice, biológicos, minería biológico con aguas residuales, puede ser, igualmente, y ergonómicos, posturas, fatigas, carga de trabajo. Y todo ello van a crear patologías de daños a la salud que denominamos enfermedad ocupacional porque el factor que las causa y el tiempo que se produce son diferentes al accidente. Y habla de enfermedad como profesional, como aquel estado patológico temporal que sobrevive al trabajador como consecuencia de haber sufrido una enfermedad de ocupación. Y que en el caso vuestro debe ser reconocida por el Ministerio de Salud Perú. Y por último, el último elemento importante de gestión de un sistema de prevención, las estadísticas. Nuestro reglamento dice que hay que hacer estadísticas. Hay que elaborar estadísticas de incidentes y de accidentes. Y la terminología que da para este concepto es un sistema de registro, de análisis y control de toda la información de incidentes y accidentes que se producen en la empresa. De tal manera que nos va a permitir reducir la repetición de estos hechos. Bueno, por lo tanto, vuestro reglamento tiene una concepción de gestión de la prevención. No habla. Hablan algunos elementos de la gestión de la prevención, no da algunas pautas, pero da herramientas y términos para que las empresas gestionen la prevención. Lo siguiente que decimos por el reglamento es que hay que hacer un análisis y evaluación de riesgos. Aquí tenéis un poco un esquema. El reglamento dice que hay que identificar los peligros. Esos peligros hay que estimar los riesgos que pueden generar.
tanto pide que se analicen los riesgos, eso sería la fase de análisis, luego pide que se haga evaluación de riesgos, la matriz de riesgos, y una matriz de riesgos significa que los riesgos que hemos analizado le tenemos que dar un valor. ¿Para qué valoramos los riesgos? Para priorizar actuaciones. Una empresa no es una entidad que puede disponer de todos los recursos a su voluntad, tiene limitados sus recursos, unas más, otras menos, y habrá que optimizar los recursos de una empresa para atacar de una forma correcta los riesgos que se han detectado. Y para eso debemos saber qué riesgos tiene más trascendencia, qué riesgos tiene menos trascendencia, para saber en cuáles son los primeros que tenemos que actuar. Y cuando el riesgo lo tenemos controlado, el proceso es seguro. Si el riesgo no está controlado, habrá que hacer control de riesgo. A eso se llama, a todo el conjunto, gestión del riesgo, gestión de la prevención. La fase, el proceso que nos permite identificar peligros, estimar los riesgos de una empresa, esos riesgos valorarlos mediante una técnica de evaluación de riesgos y ver si los procesos son seguros. Cuando el proceso no sea seguro, tendremos que adoptar medidas de control. Medida de control que deben seguir siempre las mismas pautas. Primero, eliminar esos riesgos. Si yo elimino un riesgo, el riesgo está controlado, no existe. Segundo, controlar el riesgo con medidas de control de ingeniería, control de proceso, de sustitución de productos, de protecciones colectivas. De esta manera, el riesgo lo tendré controlado. Y si todo eso no es posible, o temporalmente no lo puedo llevar a la práctica, adoptaré equipos de protección personal, pero siempre como última solución. Solución final, no inicial. Así que, por lo tanto, la gestión de riesgos se basa en las técnicas de evaluación de riesgos y los procesos de control de esos riesgos que hemos evaluado. Y bueno, pues básicamente los riesgos más habituales a los cuales podéis estar expuestos en minería están de sobra conocidos. Está expuesto a problemas de temperatura alta. Dentro del interior de la mina, pues puede haber diferentes temperaturas. Eso puede provocar fatiga, puede provocar explosiones prematuras. Hay rejillas, parrillas no siempre adecuadas y puede provocar caídas de personas. Hay instalaciones eléctricos, puede haber cuadros mal armados, cuadros pues, con problemas de sus equipos e instalaciones, se puede provocar riesgos eléctricos. Hay presencia de gases, puede provocar asfixia. Hay polvo, que puede sufrir enfermedad ocupacional, sílice, problemas de visibilidad, con lo cual puede afectar a la seguridad, generando accidentes y provocando incluso caídas de personas. Hacéis actividades de perforación y eso puede provocar desprendimientos de rocas o para hacer perforación utilizáis explosivos y se puede generar explosión de tiros cortos, hay fracturación de rocas, hay maquinaria, hay explosivos, lo típico de todas las actividades en minería, tanto interior como exterior, y que puede generar un registro ampliamente conocido de riesgos. Bueno, pues lo que deberíamos hacer en primer lugar es estos riesgos eliminarlos. Luego, cuando ya veremos las estadísticas vuestras, sorprende que sigáis teniendo un alto índice de accidentes de caída de rocas. Es que no sabemos en la tecnología de control de desprendimiento de rocas en túneles y en galerías. Se conoce perfectamente. La pregunta es, ¿se aplica correctamente? Si se aplica correctamente, no habría caída de rocas. Si hay caída de rocas es porque no se está aplicando la tecnología, los medios, las herramientas que se disponen para controlar la caída de rocas. O porque hay tanto accidente de máquinas. Una de las sorpresas mías, lo que nació la hablar de certificaciones, es que en este país no hay certificación de máquinas. ¿Cualquier máquina vale? Pues en el ámbito europeo existe una directiva europea, un reglamento de máquinas y toda máquina que sale al mercado sale certificada. Si no está certificada, no se utiliza. Una máquina certificada siempre es más segura.
la máquina certificada, bueno, no digo que no sea segura, pues me sorprende que a estas alturas del siglo XXI, ya en pleno 2012, se sigan produciendo accidentes de máquinas. Y me sigue sorprendiendo que a estas alturas haya problemas de polvo, con los sistemas que hay de ventilación, de captación, equipos de trabajo, maquinaria, sobre todo el movimiento de tierras, con cabinas que deben estar cerradas, con sistemas de aire refrigerado, acondicionado, para que el ambiente y el polvo que respira este operador minero que está subido en un vehículo sea saludable. Sigue determinándose ese tipo de aceptabilidad en vuestro sector. Y una vez que hemos identificado los riesgos, un sistema de gestión lo que hace es evaluar los riesgos. La evaluación, como vuestro reglamento dice, se tiene que basar en definir la probabilidad y las consecuencias de que esos riesgos se manifiesten en la salud. Y ese cómputo de probabilidad y consecuencias nos da la evaluación de riesgo. Hay muchas metodologías, muchos tipos de matrices y formas de evaluar la probabilidad y consecuencia. Cualquier metodología aceptada internacionalmente, o creo que vuestro propio reglamento recoge una metodología de evaluación de riesgos, va a ser válida. El objetivo de este paso es, tenemos que, una vez que hemos identificado todos los riesgos que tenemos en nuestra empresa, ¿cuál es el más peligroso, el más trascendente para la salud? Porque es el primero que tenemos que atajar. ¿Cuál es el menos importante para nuestra salud? Pues ese lo podemos dejar, si no olvidado, poco arrinconado de momento, porque tenemos otras cosas más urgentes que solucionar. Esta es una de las matrices que se utiliza en España, la matriz de probabilidad-consecuencia, donde se valoran los riesgos en bajo, medio, alto, y obtenemos un riesgo trivial, un tolerable, un moderado, un severo. He visto en otras visitas que he hecho a empresas de este tipo que utilizáis una matriz de puntuación. Puntuáis la probabilidad, puntuáis la consecuencia, eso da un resultado. En función del parámetro de resultado que se obtiene, pues lo mismo, sale un riesgo importante, moderado, tolerable. Cualquier herramienta que nos permita dar puntuación a un riesgo es válido. Al final tenemos que determinar de los riesgos que tenemos cuál es el trivial, aquel que, bueno, está ahí. Me preocuparé por él, pero en su momento, ahora tengo riesgos severos, que esos son los que ya hoy mismo, no mañana, hoy, que tengo que poner sobre ellos. Voy a ver si los elimino, voy a ver si los puedo eliminar, a ver si los controlo. Y si no puedo eliminar si los controlos, ¿qué voy a hacer? ¿Utilizar EPPs? Un riesgo severo difícilmente se puede corregir con el equipo de protección personal. Debo eliminarlo o controlarlo. A continuación me enfrentaré a los importantes, después más con un tiempo mayor me enfrentaré a los moderados, y luego ya cuando crea que tengo controlados estos tres, los tolerables y los triviales, veré forma de corregirlos controlados. Y con esto tendré elaborada mi evaluación de riesgos. Y en la gestión lo que haré ya, adoptar las medidas de control. Vuelvo a reiterar, siempre la primera, eliminar, eliminar, eliminar. No sé si han puesto ahí afuera un salón de tatuaje, pero he dicho que si quiera poner la palabra eliminar en alguna parte del cuerpo, yo la mando. Si quiera tatuarse, cuando salga, voluntarios para tatuarse, eliminación, eliminación, eliminación de los riesgos. Eso grabado en la neurona que tenemos los hombres, las mujeres tienen más, en una de las neuronas de las mujeres, que se grabe la palabra eliminación de riesgos de una forma rotunda. No hagamos el error que cometemos en todos los sitios, no es un error nuevo suyo, pasa siempre. Cuando empezamos a hacer gestión de la prevención, al final no sé por qué, porque es lo más cómodo, lo más bonito, terminamos derivándonos en equipos de protección. Eso es lo último. Y nunca solución definitiva, siempre solución temporal mientras arreglamos el problema. Siempre eliminar, eliminar, eliminar. Si no se puede eliminar, controlar. Medidas tecnológicas, medidas de diseño, medidas de modificación del proceso, medidas de que se puedan determinar en cualquier momento. Después, con protección colectiva, y si todo eso falla, pues bueno, debemos ser muy torpes y
todavía no, no somos varios que están trabajando ahí, habrá que llamar a otro para que busque soluciones. Y mientras tanto viene el que va a arreglar el problema, pues adoptaríamos protección personal. Nuestro reglamento promueve una cultura de prevención de riesgos laborales con el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales. Lo recoge en el cuerpo del reglamento. Incluso exige que se elabore y apruebe un programa anual. Por tanto, ya os está imponiendo obligación de que tengáis documentos de gestión. Tenéis que hacer un programa anual, pero hagamos un programa anual práctico, no bonito. Aquí en prevención hay que hacer cosas bonitas, hay que hacer cosas efectivas. Hacer grandes tomos y grandes carpetas con muchos gráficos, mucho papel, mucho diseño, para que quede ocupando un espacio en la estantería, no sirve para nada. Una hoja mal garabateada en un papel es más eficaz que un montón de tomos en una estantería. Por lo tanto, hagamos un buen programa anual de seguridad. Analicemos, ya tenemos nuestra evaluación de riesgos, hemos valorado estos riesgos, vamos a decir, los riesgos severos, importantes, este año los vamos a corregir. ¿Cómo? ¿De qué forma? Presupuesto, inversión, ¿quién es el responsable? Pero no solo eso, vamos a verificar qué se está haciendo. Es otro de las visitas que estoy haciendo a empresas. Creo que normalmente eso es un país muy documentalista. ¿Sí? Papeles maravillosos, procedimientos maravillosos. ¿Sabes? Todo el mundo me enseña así, que está el procedimiento, el programa, y se comprueba. ¿Ves? La gente lo hace, no, pregunto, ¿se comprueba? Pero la gente lo hace, ¿se comprueba? No se comprueba. Entonces, no nos quedemos en el papel, planteemos ese texto bien hecho, que normalmente tiene programas, documentos de gestión muy bien elaborados, pero no lo dejemos en el papel, demos el siguiente paso. Implantémoslos en la empresa y comprobemos y controlemos que se hacen, se cumplen. Implantemos sistemas de auditoría, auditoría interna y auditoría externa. De hecho, vuestro reglamento exige que existan auditorías. Comprobemos que lo que decimos, cómo se va a hacer el procedimiento de avance túnel en galería, no sé qué, que se, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, los pasos se cumplen. Y periódicamente se revise y se compruebe. Y haya un responsable que diga que, bueno, en la revisión del día X se ha comprobado el procedimiento y se está cumpliendo. O hay anormalías. Probemos que todo eso se da. Incluso vuestro reglamento impone que la alta gerencia del titular minero debe asumir liderazgo y compromiso con la seguridad y salud. Y debe establecer una política. Por tanto, nuevo elemento típico de un sistema de gestión, la política de un sistema de gestión. Le dice al titular minero, usted publique, manifieste su política de implantación de un sistema, de implantación de la seguridad y salud ocupacional en su puesto de trabajo. No se quiere publicar, hace poco estaba visitando, no voy a decir nombre, por una empresa de la política, sí la tenía. Hice una charla de concienciación con supervisores y pregunté, ¿conocen la política? No. Pues, enséñame un cuento maravilloso, escrito con un léxico perfecto, con la firma y rúbrica preciosa del director gerente de la empresa, política de empresa. ¿Quién la conoce? Nadie. ¿Esa empresa está cumpliendo la política? Sí. ¿Pero para qué le sirve? El empresario la comunica, la implementa, la exige que se cumpla. Es más, voy a hacer una visita a esta empresa, tenía la primera media hora de reunión con el gerente y no está, ha tenido que ir. Pues, ¿qué hago yo en mi sistema de auditoría? Yo, ¿política e implicación de la dirección en el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales? Nulo. O sea, si va a una visita que tú has concertado para hacerte una revisión de tu sistema de gestión y no estás, ¿qué puedo pensar yo de esa empresa? ¿Qué interés tiene real? Legal, sí, tendrá todos los intereses legales para no tener problemas. Pero real de cumplir su sistema de gestión, cuando esa reunión que está concertada no acude, no se presenta y me manda al jefe de seguridad. ¿Vale? Muy bien. La puntuación mía va a ser favorable, va a tener una nota magnífica en esa auditoría.
pues el reglamento exige que el titular de la gerencia minera elabore una política que sea responsable de su implementación y desarrollo. Normalmente cuando vais a entrar a la empresa, sí, el documento existe, muy bueno. Pero volvemos a lo que estamos diciendo a la hora de la mañana, no nos quedemos en la gestión del documento. Traslademos esta gestión documental a la realidad diaria de la empresa. Si un sistema de gestión funciona, es porque el gerente de esa empresa está todos los días preguntando a sus colaboradores cómo está, qué accidentes ha habido, por qué ha ocurrido. Si no pregunta, si en todas las reuniones que hay de dirección este tema no existe, pues por mucha política que haya, los subordinados trascienden que no es un tema importante. Si el gerente no pregunta, no debe ser importante. Pues bueno, releeremos, ¿no? Nos ocupemos de la producción, que es lo que sí me va a pedir datos, porque este año he sacado menos toneladas de mineral que el año pasado, porque este mes ha bajado la producción 4.000 toneladas con respecto al mes pasado. Si no me pregunto, oye, ¿por qué has tenido un accidente más este mes? ¿Por qué has sufrido ese accidente? Quiero explicaciones, ¿qué has hecho para controlarlo? Si no pregunta, eso no sirve. Tendréis un sistema de gestión documental muy bonito, precioso, pero ahí está. Para enseñar, cuando vengan las entidades auditoras que tengáis, ¿usted tiene su política? Sí, aquí está. Sí, ahí está. Oh, qué bien. Muy bonito. Vale, perfecto. ¿Cuántos accidentes tiene usted este año? ¿Qué índice de frecuencia ha tenido? ¿Por qué tiene tantos accidentes? Bueno, por lo tanto, el fin final de la prevención es siempre en todo sistema reducir los accidentes, reducir los incidentes, reducir las enfermedades ocupacionales, y esto hay que vender a las empresas que esto es rentable. ¿Cuántas empresas de las que hay aquí hacen un control de gastos, de costes de accidentalidad? ¿Cuánto les cuesta los accidentes que tienen? Si se pusieran a analizarlo, alguno temblaría. El responsable financiero posiblemente le dieron infarto ese día. Son muy caros. No hacer una buena gestión es caro. Hacer buenas políticas de gestión es muy rentable. Bueno, por lo tanto, normalmente un elemento del sistema de gestión, esto suele ser el que se basa en el ISO, perdón, en la OSA, bueno, casi todos los elementos de gestión tienen una política. Vuestro reglamento exige que haya una política. Tiene una planificación, pues el reglamento os impone a todas las empresas que tengáis un programa anual. Hay una implementación y una operación, el reglamento os exige que hagáis una matriz de riesgo y adoptéis medidas de control. Hay revisión y acción correctora. Bueno, el reglamento no lo dice o lo insinúa, pero si hacemos la política, la planificación e implementación y no revisamos, pues no sabemos si estamos funcionando o no. Y exige un sistema, un análisis crítico para la gerencia. Cuando habla del artículo anterior, la empresa le impone que implemente el sistema, se lo está diciendo, pero ahora, por lo tanto, un sistema de gestión no dice nada nuevo que no diga vuestro reglamento. Pongámoslo en práctica. No hagamos cosas dispersas, el gerente hace su política preciosa y la guarda en su carpeta de dirección. El servicio de seguridad, en colaboración con departamentos, hace su matriz de riesgo y cuando voy a preguntar, oye, ¿se informan las capacitaciones a los trabajadores de los riesgos en su puesto de trabajo? ¿Conocen la matriz de riesgo? No. Pues, ¿para qué hacemos una matriz de riesgo? ¿Por tener un documento bonito? ¿Porque el de seguridad diga qué bueno soy haciendo matrices de riesgo? Eso se da por enterado, es un profesional. Esa matriz de riesgo debe ser conocida. No solo conocida, deben participar todos. Se ha preguntado al trabajador qué opina, se le ha pedido su opinión, se le informa al trabajador, conoce el trabajador el sistema de gestión. No son las lagunas, los fallos que se detectan siempre en todos los problemas. Ahí es donde la prevención falla. No cometan el error que cometimos en países donde vengo yo, porque en los años hicimos lo mismo, hicimos una prevención de papel, teníamos unos documentos preciosos, a los accidentes no bajamos. Llegaría igual. Cada vez
técnicos haciendo mucho papeleo, pero luego el paso siguiente de trasladar esa teoría documental al día a día del proceso productivo no se hace. Mientras eso no se haga, los accidentes surgirán porque tienen que surgir, porque no hemos hecho nada. Bueno, hemos dicho que el artículo 54 impone la gestión, dice la alta gerencia, lo dice vuestro reglamento, impone una serie de obligaciones, todo lo que hemos dicho antes. Está comprometido con los esfuerzos, administrar la seguridad, integrar la seguridad, involucrarse personalmente, por lo tanto, no estamos pidiendo a la gerencia que haga algo que no. Extraño, porque bueno, venimos de fuera o viene de una entidad auditora o certificadora de sistemas y no está vendiendo el sistema, ¿no? Pues con reglamento, es una norma de obligado cumplimiento, os exige, os impone que realicéis estas tareas. El artículo 54 a la gerencia le exige todos estos elementos. Le exige que asuma su responsabilidad, que lidere y predique con el ejemplo, que se comprometa con la prevención de incidentes, lesiones, personas y que implemente las mejoras necesarias. La palabra está diciendo, ponga en marcha su sistema de gestión. También le dice el 55 y el 56, la política, la alta gerencia establecerá. Existe, antes cuando vaya a las empresas existe, enseña el documento que pues, ¿es suficiente eso? No. También, lo que hemos hecho es planificación, nuestro reglamento habla del programa anual, por tanto, también pide planificación. Dice en el artículo 58, el programa anual de seguridad de salud ocupacional deberá ser parte del sistema de gestión. Incluso dice vuestro reglamento que tiene que haber un sistema de gestión. No lo dice claramente, lo esconde. Tenéis que tener un sistema de gestión. En implementación y operación hay los artículos siguientes del reglamento que hablan de recursos, de competencia, de comunicación, de documentación. Están diciendo que hay que implementar ese sistema. El tema de revisión no viene muy claro, pero sí dice nuestro reglamento que hay que hacer auditorías. Habla de la auditoría. El análisis crítico, la verdad es que está un poco disperso, no está de una forma muy clara, pero sí debería hacerse en las reuniones de la gerencia, analizar el desempeño del sistema, verificar si se cumple la política y cualquier otro elemento del sistema de gestión. Y de todo esto vemos que, bueno, el reglamento dice que hay que hacer estadísticas. Lamentablemente he estado revisando, intentando buscar estadísticas óptimas de Perú y la verdad es que me ha costado. Y luego encontrar datos dispares de todos los ministeriales. Bueno, la estadística es una técnica que permite valorar la gestión de un sistema de gestión a través de registrar los incidentes, de analizar los incidentes, de controlar los incidentes y obtener índices de incidentes. Nos dice que hay que hacer un registro de accidentes, vuestro sistema pide que cada vez que se produzca un incidente tenéis que hacer una notificación, por lo tanto tenéis que hacer esa notificación. Hay que, ¿para qué? Para descubrir riesgos, si ha habido riesgos mecánicos personales, para comparar la accidentabilidad, para identificar las causas que han provocado ese incidente, y bien también como fuente de datos. Y de todo eso, esa obligación que tenéis de notificar los incidentes, vamos a obtener índices de accidentabilidad. Y vuestro ministerio, todo el de Energía y Minas, entregué y descargué datos de accidentabilidad. Los que exige vuestro reglamento son el de frecuencia de accidentes, el de severidad de accidentes y el índice de accidentabilidad. Y vuestro reglamento define estos índices como el de frecuencia es el número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas trabajadas. Cada millón de horas que se trabaja en minería, ¿cuántos accidentes sumando mortales e incapacitantes se producen? El índice de severidad, en lugar de relacionar accidentes, relaciona días. Son los días que se pierden por los accidentes mortales e incidentes con daños personales por cada millón de horas hombre trabajadas.
Y luego el índice de accidentabilidad, que es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 10. Tenéis un poco las fórmulas para calcularlos. El de frecuencia número de accidentes por 1 millón dividido entre horas hombre. El de severidad, número de días perdidos o cargados por 1 millón dividido entre horas hombre trabajadas. Y el índice de accidentabilidad y de frecuencia por índice de severidad dividido entre 10. Datos oficiales que lamentablemente arrojan una cifra estadística de accidentes mortales año 2000-2011. En el año 2011, 41 mortales. ¿Se aceptan? ¿Aceptamos como algo normal que haya 41 muertos en minería? Si somos conformistas, no deberíamos aceptarlo, deberíamos exigir que se reduzcan. Y si veis, del año 2000, que había 54, al año 2011, aparentemente que ha bajado un poco, 41. La verdad es que la evolución no ha sido gratamente satisfactoria. Subieron en 2001 a 66, volvieron a subir en 2002 a 74, bajaron en 2003 a 54 muertos, 56 en el 2004, 69 en 2005, 65 en 2006, 54 en 2007, 60 en el 2008, y a partir del 2008 hay un pequeño descenso, 52, 50, 41. No sé si es porque han mejorado las técnicas de prevención o porque ha habido, como decimos en España, el ángel de la guarda, pues no cogió vacaciones ese año, y en lugar de muertos ha sido accidentes graves. Pero la verdad es que las cifras son un poco altas. También vuestra estadística, todo esto sacado de vuestros datos del Ministerio de Energía y Minas, analizas si los accidentes son por el titular minero o contratista. Y lo que sabemos es que el titular minero tiene menos accidentes que el contratista. Eso también. ¿Por qué? ¿Tiene más plantilla? Luego veremos que no es cierto de todos los aspectos. Pues, ¿qué pasa? Que los trabajos más penosos el titular minero se los quita de en medio, se los traslado a las contratas y lo digo, qué buena empresa soy, que mi gestión de accidentes es lo que soy. Gestiono maravillosamente los accidentes. Suele ocurrir en muchos sectores. En el año 2011 el titular minero tuvo 15 muertos y los contratistas 26. En el año 2000 el titular 20, contratista 34, 14,52. En 2002, 31,42 el contratista, 21,33, 7 accidentes, muchísimo menos accidentes. Esta estadística nos permite un poco analizar qué está pasando en este país. Y en el año 2011, las tablas estadísticas nos dicen que habéis tenido un 22%, 9 víctimas por desprendimiento de rocas. Es que el técnico de ingeniero peruano no sabe las técnicas de control de desprendimientos. Es que es una pregunta que a veces me hago. O no se quiere, o por qué se producen estos accidentes, sería la pregunta. ¿Por qué se siguen produciendo estadísticamente un accidente que debería ser residual, prácticamente inexistente? ¿Por qué se sigue produciendo un 22% de desprendimiento de rocas? Un 20% de accidentes en tránsito. 17% de intoxicaciones. No se hacen ventilaciones en las minas. No sé, a la vez que se hace vuestro programa, el plan de actuación de perforación, no se hacen los correctos estudios de ventilación de la mina. No tenéis sujeción y enterramiento un 7%, derrumbe un 5%. Manipulación de materiales 2 y energía eléctrica un 5%. Nosotros, ahora, y otros un 15%, para aquellos que no habéis podido calificar correctamente, y la herida un 15%. Todo esto está descargado de la página del Ministerio de Energía y Minas. Entráis en estadísticas, tenéis el 2011, que es el que está entero, el 2012 tiene 2 o 3 meses, y sale la tabla esta. Sale con estos datos y con este gráfico de distribución de accidentabilidad.
Bueno, seguimos. En 2010, parecido, desprendimiento de roca, operaciones, los accidentes siguen repitiendo. Poco distribución de accidentes de trabajo. En el año 2011, las compañías, había 60, en total 178.143 trabajadores trabajando en el sector minero, de media del año. Las compañías mineras 49.000, otras compañías 76.000 y otros 61.000. Se produjeron en el año 2011 159.301 incidentes, de los cuales generaron accidentes leves 7.466, accidentes incapacitantes 1.454 y ahí aparecen accidentes fatales 52. De ahí mismo sitio me dice 52, cuando antes me decía 41. Bueno, algo falla en vuestras estadísticas, pero sí, lo sorprendente es que habéis tenido 1.454 accidentes incapacitantes, 7.466 accidentes leves y 159.301 incidentes que podían haber causado muchísimos más daños personales. Los días perdidos del año 2011, el total del año ha sido 473.417 días perdidos por accidentes en la actividad minera. Para una población de 178.000 trabajadores. Y habéis, esos días perdidos corresponden con unas jornadas trabajadas en el sector minero de 410.625.384 horas trabajadas en el sector minero. 410 millones de horas, habéis perdido 473.427 días, más del 10% de los días trabajados han sido perdidos. Si hay aquí alguien del sector financiero que saque calculadora y calcule, verás que eso le gusta mucho, y cuántos soles o dólares, como queráis calcularlo, supone este dato. Sí. Bueno, y para concluir, los índices de frecuencia, un 3,66, característica. 3 accidentes por cada millón de horas trabajadas y 1.152 días perdidos por cada millón de horas trabajadas. Esa es la fotografía de la minería de Perú. Pues no sé si es satisfactoria o no es satisfactoria. Las cifras son frías, duras y lamentablemente gente que el año pasado por vino a este congreso o no ha venido, o ha tenido una cita. Bueno, dado que estamos con el tiempo, lo dejamos aquí. Salvo que alguien quiera hacer una pregunta, o ya os he metido tanto miedo en el cuerpo que estáis deseando salir corriendo de aquí y no volver hasta el lunes y olvidar el trabajo. ¿Todo, nadie quiere preguntar? No, no tampoco pregunta ya. Después de ver estos datos. ¿Sí? Bueno. Por mi parte, muchas gracias. El instituto, somos todo un equipo y obviamente el equipo, como verán, está trabajando en toda esta organización. A continuación voy a dejar a César, él es nuestro cliente de la oficina de Cajamarca, quien va a continuar en el resto que queda de la mañana para las presentaciones. Bueno, dejo a César. Estimados participantes, buenos días. Ya me presentó Artemio. Me voy a hacer cargo de las presentaciones que a continuación vamos a tener aquí. Y en esta oportunidad vamos a presentar al señor Rizio Enrique Medina con el tema Desarrollo y Certificación Profesional en Seguridad. El señor Rizio Medina
es presidente de la empresa consultora Rixio Medina y Asociados, de Corpus Christi en Texas. También se desempeña como miembro del Comité Asesor Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. OSHA, vicepresidente y director de la Comisión de Certificación de los Profesionales de la Seguridad y miembro del Comité Asesor de la Escuela de Protección contra Incendios y Seguridad de la Universidad del Estado de Oklahoma. Fue vicepresidente de Salud, Seguridad, Protección Corporativa y Ambiental. Fue nombrado por el presidente de los Estados Unidos, George Bush, con confirmación del Senado norteamericano como miembro de la Comisión de Seguridad Química e Investigación de Accidentes de los Estados Unidos en Washington. Recibimos pues al señor Rixio Medina con un fuerte aplauso. Manuel y Antonio y ahora con Matías, tengo que acompañarlos a ustedes allá abajo. Gracias César por tu amable introducción, presentación. Es un placer estar con ustedes en Perú por primera vez en mi vida, les aseguro que no será la última vez, y es un placer, un honor estar con ustedes compartiendo un poco de experiencias internacionales en materia de seguridad. En ejercicio de mi profesión como profesional de seguridad, certificado que soy, tengo la obligación de decirles que, primero, no soy experto ni tengo conocimiento de minería. Y creo que jamás he puesto un pie en una mina. Entonces no vengo a hablarles a ustedes de aspectos técnicos referente a la minería. Mi aspecto técnico en general sobre la seguridad y la salud ocupacional. Vengo a hablarles un poco más acerca de la responsabilidad como profesionales, como individuos que están aportando en la lucha contra la reducción, la prevención de accidentes que causan pérdidas de vidas humanas y lesiones personales. Quisiera comenzar por hacer una pequeña encuesta en vivo entre los asistentes. ¿Quiénes creen que es responsabilidad del empleador de que las personas que trabajan en materia de seguridad, como la mayoría de todos ustedes aquí, estén capacitados y tengan adiestramiento suficiente para ejercer sus labores? ¿Quiénes creen que es responsabilidad del empleador? Se pueden enseñar por su mano. ¿Quiénes creen que es responsabilidad del individuo que esté capacitado? Más o menos como, yo diría, como un 20% creen que es del individuo. 5% creen que es del empleador, el resto aparentemente no le importa de una forma u otra, o no tienen opinión. Y es este el punto en el cual yo quiero enfatizar y hacer un poco de comentarios, compartir con ustedes en esta conversación sobre el aspecto profesional. Ayer se hablaba de algunas cosas que son importantes y tienen relación directa con mi exposición. Se hablaba de creer en el crecimiento, la posibilidad del crecimiento profesional y personal. Se hablaba también de empresas a nivel clase mundial que requieren desde luego empleados a nivel mundial. Y Artemio hablaba hoy también del desarrollo y crecimiento personal y profesional. Eso tiene que ver con lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y enfatizo la palabra compartir. No es de decirles que esta es la manera como que hay que hacerlo, sino es una manera como hacerlo. Y entiendo que en el Perú
hay un esfuerzo sostenido por parte del ICER para alcanzar algunos de los objetivos de los cuales quiero compartir con ustedes. Hay que activar el Windows. Ok. Sabemos que los riesgos de seguridad y salud en el trabajo no tienen o no respetan fronteras. Y es por ello que la cooperación internacional es importante para la protección efectiva de los trabajadores y de la comunidad. O sea que este conocimiento no es propietario, no es una información confidencial que deben tener algunos empleadores de algunos países. Es por ello que eventos como este son importantes para compartir la información y la experiencia que otros países tienen en esta materia. Yo les traigo un cordial saludo de la Asociación Americana de Ingenieros de Seguridad Industrial, o Seguridad, ASSE, y de la Barra de Profesionales de Seguridad Certificados, BCSP, de los cuales participo desde hace muchos años, y me ha permitido desarrollar cierta experiencia en materia de captación, desarrollo profesional y certificación profesional de los individuos que prestan servicio en estas áreas. La agenda de lo que voy a hablar se va a basar un poco en algunas reflexiones a nivel internacional sobre la seguridad y la salud en el trabajo, un poquito de la información de la Organización Internacional de Trabajo en esta materia. ¿Qué significa ser un profesional de la seguridad? ¿O quiénes somos los profesionales de la seguridad? Y luego desarrollar algo sobre el adiestramiento, la formación de los profesionales de la seguridad y lo que algunas asociaciones como el ICEM están haciendo en esta materia. Y hablar de la certificación profesional, la importancia, los beneficios y la experiencia de esta organización, de la cual soy el vicepresidente actual de la Barra de Profesionales Certificados de Seguridad. Y algunas conclusiones. Vamos a hablar primero un poco sobre el marco referencial y utilizamos para ello la Organización Internacional del Trabajo. Se establece y se acepta como principio que los trabajadores tienen el derecho a trabajar en ambientes seguros y saludables. Nada nuevo para ustedes, eso está en su reglamento, está en su ley. Y que se ha progresado mucho en muchos países en esta materia. Que las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo han mejorado. Sin embargo, existen muchos problemas serios. Existen problemas serios en países industrializados, en Norteamérica y en Europa, y en otros países como ustedes, que están solos en ese ambiente de problemas serios aún. Pero existe un consenso de seguir adoptando medidas a nivel nacional e internacional en la materia de seguridad y la salud ocupacional. Matías habló en detalle sobre algunas estadísticas publicadas aquí en el Perú. Yo quiero hacer aquí una mezcla de una cantidad de estadísticas que está disponible. Los accidentes y las enfermedades ocupacionales en el trabajo causan grandes pérdidas de vida humana. Desafortunadamente, la data es confusa y hay que extraerla con mucho cuidado. La OIT publica que en el 2003, y es una de las más recientes que está en documentos publicados el año pasado de la OIT, estima de que cerca de 2.300.000 personas, trabajadores, murieron como consecuencia de exposiciones a accidentes o de enfermedades ocupacionales. En los Estados Unidos, una data más reciente del año 2010 que es la publicada, la data se publica siempre en los Estados Unidos en septiembre del año siguiente, es decir que todavía no se ha publicado la del 2011, pero la del 2010 habla de que hubo un poco más de 4.500 fatalidades, muertes atribuidas a accidentes y enfermedades ocupacionales en los Estados Unidos, que fueron registradas, reportadas por los empleadores. Cabe señalar que en el 2010, de estas 4.547, 71 fatalidades, muertes, fue
fueron en el área de la minería. 71 personas, trabajadores, murieron en actividades relacionadas con la minería en los Estados Unidos en el año 2010. En cuanto a lesiones incapacitantes y no incapacitantes, la OIT nuevamente en el 2003 habla de 337 millones de eventos que fueron causados, lesiones incapacitantes y no incapacitantes, más allá del nivel de primer auxilio médico. En los Estados Unidos, poco más de 3 millones fue reportada en un estudio publicado por una agencia nacional que se llama el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional en el 2010. Cerca de 3 millones de estos eventos ocurrieron en Norteamérica. Es decir que existe un gran problema aún en Norteamérica. Ahora, llegando al término del negocio, las pérdidas directas e indirectas. En los Estados Unidos, el último documento más detallado fue publicado el año pasado y fue de un estudio hecho desde 1992 al 2012, en términos de 10 años. Se estima de que 5.000 millones de dólares se perdieron anualmente como costos directos. Costos directos, salario, atención médica, asuntos sociales relativos a los accidentes ocupacionales. Sin embargo, el Consejo Nacional de Seguridad, que es un movimiento más empresarial, publica una data que en el 2004 estimó las pérdidas económicas en 142 miles de millones de dólares anuales como consecuencia de accidentes ocupacionales. Entonces entendemos claramente de que se ha hecho mucho avance, pero aún hay una gran cantidad de pérdidas de vidas humanas, gran cantidad de pérdidas de vidas humanas, gran cantidad de accidentes incapacitantes y no incapacitantes, y consecuencias económicas que impactan a los individuos, a los gobiernos y a las comunidades. La Organización Internacional de Trabajo dice entonces que la actual situación financiera mundial, la gravedad de la cual estamos viviendo en esta economía, requiere una actividad más intensa y más eficaz en lo que Matías hablaba sobre la prevención y para mantener la seguridad y la salud en el trabajo y uso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se reconoce que hay avance, pero también se reconoce de que hay mucha oportunidad para mejorar y que hay que intensificar ese esfuerzo. Y requiere a los gobiernos participantes en la OIT hacer esfuerzos para mejorar las condiciones en los lugares de trabajo, en el diseño, construcción y mantenimiento y el uso de estos lugares de trabajo. Y en una cantidad de factores que son que afectan a la seguridad y la salud ocupacional, iluminación, ventilación, humedad, habitación, etc. Todos estos factores que ustedes conocen muy bien, agregando el uso y el manejo de sustancias y agentes peligrosos, cargas de material. Entonces, esta es una lista no todo incluyente, un ejemplo de las cosas que la OIT llama la atención a los gobiernos y a las instituciones de que tenemos que prestar un poco más de atención. Entonces, estamos nosotros, que trabajamos ayudando a nuestras empresas, a nuestras instituciones, a nuestros colegas y compañeros de trabajo en la prevención de accidentes y en el mantenimiento de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces, ¿qué es una profesión? ¿Somos profesionales realmente? ¿Esto es un título? ¿O hay condiciones especiales que se requieren para que podamos ser considerados como una profesión? Como los médicos son considerados profesionales, como los abogados, como los contadores públicos. Nosotros, como profesionales de la seguridad, debemos reunir ciertas características para que nuestra labor sea considerada como una profesión. Y estas son algunas de las características. Tenemos que tener un conocimiento especializado, y vamos a hablar un poco más de ello. Tenemos que tener un alto nivel de capacitación educativa. Tenemos que tener
un contenido de trabajo, un control de lo que hacemos. Voy a hablar un poco más de eso en la parte de ética profesional. Una organización propia, autorregulación, altruismo. Tenemos que existir con un espíritu de servicio a la comunidad. No es una cuestión monetaria, financiera, una cuestión de, es una obligación que tenemos de ayudar a la prevención. Y estas normas éticas que vamos a poner un poco más en detalle. Entonces, como profesionales de seguridad, debemos ser expertos en la aplicación de técnicas y métodos de seguridad, y vean cómo la palabra experto está en negrilla, para controlar los riesgos, proteger a las personas, las propiedades y el medio ambiente. Y necesitamos conocimiento y experiencia en la cantidad de ciencias que están relacionadas con la seguridad industrial. No es solamente la teoría de la seguridad industrial, es un conjunto de ciencias que tienen un impacto directo en las cosas que nosotros hacemos. Desde química, física, etc., hasta conceptos básicos de psicología. Estamos hablando mucho ayer, hablamos de la conducta, de la seguridad basada en valores, seguridad basada en conducta. Y vemos una tendencia más de los profesionales de seguridad en este aspecto. Y a mí personalmente me llama la atención de individuos que sin la debida formación, de la noche a la mañana se convierten en expertos, psicólogos, hablando de psicología aplicada a la seguridad. Hay que tener mucho cuidado con eso, y es parte relativa a la ética profesional. Pero se requiere conocimiento de una cantidad básica de ciencias para ser efectivo en la labor de la seguridad industrial y la prevención de accidentes y la salud ocupacional. Como profesionales de seguridad, hay una cantidad, esta es una lista limitada, de las especialidades que existen en este momento a nivel mundial en materia de seguridad industrial. Comenzando como la seguridad de la salud ocupacional, bien conocida por todos, higiene industrial y economía, inclusive protección ambiental, en los efectos de optimización y de reingeniería y de reducción de costos, las empresas y organizaciones más y más están concentrando una cantidad de actividades en estos profesionales que hay. Anteriormente solo se dedicaba exclusivamente a la seguridad y a la salud ocupacional. Existen expertos en prevención y control de incendios dentro del ámbito de la seguridad industrial. Expertos en procesos químicos, donde yo pasé más de 30 años de mi profesión. En minería, donde están ustedes, construcción, transporte, sistemas, gerencia de riesgo, y esta lista sigue creciendo. Ahora más y más estamos viendo a nivel internacional a expertos de seguridad en materia de seguridad alimentaria, de los factores asociados con los mismos conceptos básicos que entendemos sobre la seguridad industrial o seguridad en el trabajo, aplicada a la producción, manejo, distribución de alimentos, como profesionales, expertos ayudando a las empresas a alcanzar el nivel de actuación mundial que requieren. Y entonces por ello que es importante que exista ciertas normas, ciertas conductas que regulen la actividad de los profesionales. Y estos son ejemplos, extractos de códigos de éticas profesionales que existen actualmente para los profesionales de la seguridad y la salud ocupacional. En primer lugar, que tenemos que velar por la protección de las personas, la propiedad y el medio ambiente. Eso debe ser el objetivo fundamental. No es un trabajo, no es una labor, es la misión, velar, tenemos que velar por esa función. Servir al público, a los empleados, a los empleadores, a los clientes y a la sociedad en general con fidelidad, honestidad e imparcialidad. Esto crea preguntas muy interesantes. Es importante que el profesional de seguridad, salud ocupacional, independientemente de que sea quien sea el empleador, tenga la suficiente autoridad moral para decir las cosas como son. A veces cosas que son incómodas para el empleador. Y vimos ejemplos ayer en la presentación, en una presentación de la siguiente challenge, donde un profesional emitió una opinión inicial sobre la necesidad de detener el lanzamiento
el vehículo espacial por condiciones inseguras, y ante una leve presión del jefe del proyecto, no tuvo mucho, menos de 5 minutos, cambió la opinión y dejó que las cosas continuaran su rumbo normal hacia el desastre. ¿Sí? Es importante el aspecto de la ética profesional de tener la responsabilidad de hacer las cosas que son, por incómodas que sean. Evitar conflictos de intereses y posibles compromisos a la conducta profesional. No podemos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Hay que ser claros y como profesionales en la seguridad de que nuestras opiniones sean verdaderas, sean documentadas y que no sean parcializadas en beneficio de una parte u otra, sino atendiendo la misión fundamental de velar por la protección de las personas. No quiero dejar esto de pasar a proteger la información confidencial. Realmente, en el ejercicio de nuestra función como profesional, estamos expuestos a información confidencial de individuos, de empresas, de procesos, y tenemos que velar porque esa información sea protegida y no llevarla de aquellos que tenemos prácticas personales de consultoría. Tenemos que velar y preocupar para que la confidencialidad de un cliente no sea comprometida en la medida que ya hagamos consultoría y trabajo para otro cliente. Una parte muy importante de la conducta profesional. Y más específicamente el tema que estamos hablando, de alcanzar y mantener la competencia profesional. Es prestar servicio solo en áreas de nuestra competencia profesional. Es por ello que yo me confesé aquí y dije que no sé nada de minería y nunca había estado en una mina. Es bastante penoso venir a un seminario internacional de esta categoría de minería y no saber nada de minería, pero es la realidad. No tengo nada que aprender con eso, porque el tema del cual yo estoy hablando con ustedes es un tema del cual yo tengo competencia profesional, el desarrollo y la certificación de los profesionales de la seguridad. Y es importante que nos concentremos en esas áreas de competencia profesional. Es decir, que muy mal puedo yo, como experto en seguridad de los procesos químicos, petroquímicos de refinación, pretenda emitir conceptos y opiniones en áreas que no sean mi competencia, por ejemplo, como seguridad en el transporte. Sí, yo tengo cierto conocimiento de transporte y tengo cierto conocimiento de generales de materia de seguridad que pueden ser transportados, pueden ser aplicados, pero no tengo, nunca he trabajado, no conozco el trabajo. Lo que decía Antonio ayer, ¿cómo puedo asesorar yo como profesional de la seguridad en minería si jamás en mi vida he estado en una mina y no conozco el trabajo de los mineros y no conozco los riesgos a los cuales están expuestos? Sí, se parecen a ciertos riesgos que yo he visto en otras ocupaciones, pero no tengo experiencia propia, pues no he vivido ni he tenido la oportunidad de conocer esos riesgos personalmente. Entonces, es un aspecto de ética profesional que ustedes se sorprenderán, causan problemas, porque hay individuos que no se adaptan completamente a esta ética y a esta conducta esperada y emiten conceptos y opiniones que de los cuales no están calificados para ser. Hay un problema. Entonces, porque hay conocimientos especializados requeridos y hay limitaciones en lo que uno puede hacer. Fíjense, por ejemplo, esta es la fotografía de los Estados Unidos. Solamente como ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos publicó un documento el año pasado, este instituto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, de NIOSH, publica un documento que para este año se van a requerir 53.000 profesionales de la seguridad y salud ocupacional en los Estados Unidos, para todos los ambientes, públicos, privados, organizaciones, etc. Se requieren, hay 53.000 posiciones disponibles y solamente hay 48.000 profesionales calificados para ocupar esas posiciones. Además de estos 53.000, se estima que 4.800 se van a retirar. Individuos como yo, que ya hemos llegado a cierto nivel de experiencia y queremos darle paso a nuevas generaciones que hagan sus contribuciones,
van a afectar directamente el número. Y solamente va a haber aproximadamente 2.600 nuevos egresados universitarios con formación académica, sin embargo, no experiencia en el trabajo. Por lo tanto, este año hay un déficit de 7.200 profesionales de seguridad. Este año y el próximo año. Y el próximo año y por los próximos 10 años se estima que va a haber un déficit de 2.700 o 7.200 profesionales de seguridad. ¿Qué pasa con esto? Va a pasar que algunos profesionales de otras ramas a lo mejor van a ocupar la posición, o que personas que no tengan el conocimiento y la educación requerida vayan a tomar ese puesto de trabajo. En Norteamérica solamente. Apunto estos datos porque, nuevamente, estamos hablando de la profesión de seguridad y es una profesión creciente. Es una nueva profesión, relativa con otras profesiones. Y va a haber muchísimas oportunidades para los individuos que quieran especializarse y dedicar su carrera, su vida en esta área. Este triángulo no es ningún triángulo hecho resultado de estudios científicos ni de publicaciones profesionales. Este es el triángulo de Rich. Esto es lo que yo he visto en 30 años de ejercicio profesional en Venezuela y en los Estados Unidos. Existe un grupo grande, muy bueno, de individuos que tienen buenos conocimientos y buena experiencia en materia de seguridad que están aportando en la prevención de accidentes, en la seguridad y salud ocupacional. Luego existe un grupo intermedio, o yo diría como un 30%, que ha alcanzado niveles excelentes de conocimiento y que han sido certificados profesionalmente. Pero más preocupante es que existe un grupo